algunas pelotas, lo que pasa es que están todavía en las partes altas, así que vamos a empezar a hacer las entradas. Estamos preparando los arcos. We'll be right back.
quédate en sala, chaval, corre. Shh. Además he estado guapa, era grande. Al mar, la primera vez que cazamos en un paisaje con vistas al mar, y hemos visto la primera pelota de Arruis, pero como siempre, una pelota enorme. Entonces estamos aquí intentando ver cómo vamos a hacer la entrada, porque está bastante complicado. Os vamos contando. De vuelta, cuatro hermanos cazadores. Hemos hecho un sorteo esta mañana y nos toca a Javi y a mí. Vamos a ir dos arcos, uno en cabeza y otro se va a poner un poco en el cierre, por si hubiese salida de las cabradas, pues bueno, poder tener dos oportunidades por dentro. Era un tiro muy difícil, entonces yo no sé, al estirar el arco tenemos que revisar el vídeo. Por lo que hemos visto en la cámara parece que ha ido alto el animal, hemos visto que ha reaccionado, pero no sé si incluso ha podido tocar alguna pajilla y desviar la flecha. Hemos ido por la flecha, no tiene sangre, así que nada, seguimos con ello. Vamos, vamos. Varios días cazando en las montañas alicantinas. Se va notando ya el cansancio. Hemos andado una media de 10 kilómetros por unos terrenos escarpados muy complicados. Hemos ido a buscar una flecha y vamos a seguir intentándolo, que parece que la naturaleza no quiere que cacemos. Vamos a conseguirlo hasta el final.
Pablo. Una asomada a este barranco que tenemos aquí debajo, preciosa. Estaban un grupo de 6 o 7 arruis, lo que pasa que eran todos machos y estamos buscando una hembra adulta. Y nada, vamos a asomar ahora para allá, que hay otro barranco, y esperemos ver ahí una buena. Subir todo el equipo por una senda chulísima. Estamos subiendo a mediodía, que hace muchísimo calor. Parece mentira que estemos en febrero. Pero bueno, aprovechamos estas horas para pillar los tumbados. Es lo mejor para acercarnos con el arco y ya estar posicionados en cuanto se levante. Turno para Santi y para mí, los dos pequeños. A ver si superamos a Benja y a Javi. Nos vamos a poner en una zona donde cubrimos bastante terreno. Santi va a ser el que hace la entrada y yo me voy a posicionar en la posible vía de escape de los Arbis, a ver si se vienen hacia nosotros. Vamos.